Por fin hay acuerdo en el Congreso de los Estados Unidos. Después de 5 días de intenso debate, los representantes del Congreso y la administración de Trump han acordado una ayuda financiera de $2 billones. Esta inyección monetaria pretende aliviar la economía de los estragos que está causando el coronavirus. La decisión supone la aprobación del plan de rescate económico más potente de la historia en un país donde ya hay más de 55.000 contagiados y alrededor de 800 muertos.